Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta ocasión estamos en la ciudad sonorense de Navojoa. Es un centro industrial, histórico, un epicentro político en algún momento del pasado sonorense. Justamente Navojoa, yo creo que es la región de Sonora la que más visito. Esto derivado del trabajo, pero pues nunca había hecho un video sobre este sitio. Justamente vamos a abordar un poco del pasado histórico, la herencia cultural que tiene esta región. Y pues vamos a conocer incluso un poquito del espíritu deportivo que inunda Navojoa. Así que acompáñenme a visitar esta ciudad sonorense. Ubicada al sur del estado de Sonora, Navojoa, cuyo nombre proviene del mayo, Navojoa, y que significa el lugar de tunas o nopales, es una de las ciudades más grandes de este estado del noroeste mexicano. Y es localmente bastante bien conocida por ser cuna de la figura del militar y político del siglo XX mexicano, Álvaro Obregón, uno de los expresidentes de la nación. Localizada en el Valle del Mayo, entre las montañas y la costa del Mar de Cortés, Navojoa es considerada como uno de los enclaves más antiguos de la región, que tradicionalmente ha sido ocupada por los indios mayos. Ya desde entonces se distinguía por la fertilidad de su tierra, la belleza de sus paisajes, la riqueza de su flora y fauna y su estratégica ubicación al pie de las montañas y cerca de la costa. A todos estos valores ahora se ha agregado una vasta cultura indígena y mestiza que es profesada con la increíble hospitalidad de su gente, siempre cálida y de plática amena. Justamente a mis espaldas contamos con una de las casas que reclaman un poco del legado de Álvaro Obregón aquí en Navojoa, y es que justamente esta, la casa número 1, fue parte del patrimonio que tuvo la familia materna de esta figura política del pasado sonorense, y pues justamente fue asignado el número 1, no por ser la primera en ser construida aquí en Navojoa, sino porque simplemente a partir de aquí comenzó la numeración al renovarse esta ciudad. Curiosidades. Y así nos despedimos del centro de Navojoa, alejándonos de una de las tantísimas construcciones locales que reclaman parte del legado de Álvaro Obregón en la región. Siendo un enclave histórico, uno de los aspectos que mejor podremos encontrar representados en Navojoa es la conservación de su identidad y legado histórico, por lo que una de las misiones del viaje fue visitar dos de los museos más importantes enfocados justamente en esta misión: el Museo Regional del Mayo y el Museo UTESO, ambos asociados a la figura del profesor Lombardo Ríos, el antropólogo más prolífero en cuanto a los estudios de las culturas no solo del Valle del Mayo, sino de todo Sonora. Y continuamos conociendo más regiones aquí de Sonora, justamente visitando un pequeño pero encantador museo. Localizado en un edificio histórico de prácticamente 100 años, estamos visitando el Museo Regional del Valle del Mayo. Aquí nosotros pudimos pasar a las salas de exposición internas. Afortunadamente pudimos tener una visita completamente guiada. Aprendimos sobre el trasfondo de la antigüedad aquí en la región y la historia ya precolombina y posterior a la colonia y durante el siglo XX que ha sufrido la región. Es un museo bastante interesante por motivos propios de la colección interna. Nos sugerían no tomar tantas fotos por el tema de el registro de Lina, pero pues mira, ha sido una visita excelente, yo lo recomiendo bastante, y vengan a conocer el Museo Regional del Valle del Mayo. Y justamente para recordar la visita a Colombia que hicimos hace unos meses, casualmente aquí hemos coincidido con una pequeña exposición de Botero, inspirada en las obras del artista medellinense. Así que las cosas simplemente se van dando. Como parte del proyecto modernizador de Obregón en su ciudad natal, se propició la construcción de un colegio muy particular que ayudaría a formar a los estudiantes. Este colegio hoy en día se encuentra en el cruce del Boulevard Cuauhtémoc y la Avenida Obregón. Y no solo comparte el nombre con esta figura presidencial, sino que frente a su fachada se encuentra montado el monumento en honor a esta figura del pasado político mexicano. Siendo Álvaro Obregón una de las figuras centrales del legado cultural e histórico que tiene Navojoa para Sonora y para el resto del país, justamente nos encontramos enfrente del monumento a este político, esta figura de la historia mexicana. Justamente detrás tenemos una escuela que también homenajea a el proyecto que traía esta figura, y yo los invito a conocerlo un poco más de cerca. Acompáñenme.
como uno de esos edificios que marcan el legado histórico que tiene Navojoa y su relación con la figura de Álvaro Obregón, justamente estamos afuera de la escuela primaria de este mismo nombre. Este edificio justamente sale por parte del proyecto político que tenía justamente este señor, y con el objetivo de ir educando a la nueva juventud y un poco modernizar las escuelas que antiguamente se tenían en la zona, este edificio viene a funcionar como una escuela primaria, y pues encontramos una de estas construcciones icónicas hoy en día aquí en Navojoa. Afortunadamente obtuvimos el permiso para poder entrar en la escuela y ver un poco de arquitectónicamente cómo es este bello lugar de la historia navojoense. ¡Acompáñenme! Por casualidades del destino, hemos coincidido con el inicio de clases del nuevo ciclo escolar aquí en México. Así que no estamos visitando solos en esta ocasión esta escuela, sino que en cada uno de estos salones están muchos niños de primaria recibiendo su educación básica. Qué bonita época, la verdad. El edificio fue construido en 1930 y presume de un estilo arquitectónico neoclásico que destaca entre el paisaje de los alrededores de la colonia Constitución. Este edificio no solo se ha convertido en uno de los colegios más representativos de Navojoa, sino que nos demuestra el acercamiento que tuvo Álvaro Obregón con la región que lo vio nacer y que determinaría buena parte del desarrollo que tuvo la región alrededor del periodo de su mandato presidencial. Aunque claro, siempre es bienvenido poder tener un break en un negocio local, especialmente dedicado a que lidiemos contra el intenso calor sonorense. Y no hay mejor opción que en una heladería que tiene más de 60 años de servicio, justamente frente al monumento a Álvaro Obregón. ¿Qué mejor para quitarnos el calor que una deliciosa nieve? Miren. Cosa bárbara. ¿Gustan? Vengan aquí, Alfredos, justamente enfrente de la primaria Álvaro Obregón. Delicioso. 60 años, gente, no manchen. Es muchísimo. Significa la cueva. Ju es la y es cueva. Cantaban de esta manera y le llamaban ta. Al agua la representaban con espirales y le llamaban ba. Y a las estrellas con una cruz, con un halo alrededor, y le llamaban cho. El museo Ju Teso es un poco más interactivo. Aquí vamos a poder explorar varias reproducciones de cuevas en las que el profesor Lombardo Ríos estuvo explorando durante su vida académica. Y de esta manera, conocer un poco la sensación de lo que se siente explorar cuevas antes inexploradas. Cosas completamente nuevas que han pasado generaciones desde la última vez que alguien las ha visto. Y seguramente el subir, bajar, explorar e incluso llegar a arrastrarnos por algunos de los lugares más estrechos que esconden las cuevas en Sonora probablemente no sea la mejor opción para un adulto, especialmente un adulto de mi tamaño. Pero seguramente aquellos más pequeños del hogar lo disfrutarán mucho. Ese sentimiento de explorar una cueva completamente nueva y disfrutarlo mientras aprendemos un poco sobre la historia local seguramente es un incentivo espectacular para conocer Ju Teso. De distintas partes del mundo y también de la región, algunas pinturas y grabados. Esta es inventada aquí para el museo. Sí. Y lo primero que ella vio fueron estas cruces. Entonces fue corriendo al pueblo y avisó que se le habían aparecido unas cruces en una piedra. Desde entonces, en el pueblo le atribuyen como si ella pudiera realizar milagros.
Y afortunadamente, después de terminar el trayecto en el cual exploramos, nos arrastramos y sudamos bastante, terminamos la visita al Museo Juteso de la mano del profesor Lombardo Ríos, con quien tuvimos una plática sumamente amena en la que nos contó un poco sobre su vida. Jesús Manuel, ahí vemos un poco la vestimenta, acá podemos observar La plática fue tan amena que olvidé entrevistarlo para este video, pero será la próxima. Y así, después de haber conocido un poco sobre el pasado navojoense y su legado histórico, y por supuesto, de haber degustado un almuerzo deliciosísimo de comida de mar, partimos a ver un poco de lo que hoy en día hace latir el corazón de muchos navojoenses. Y ahora, aprovechando que no hay temporada en la Liga del Pacífico, hemos venido justamente al Estadio de los Mayos de Navojoa. Simplemente inspeccionar un poco el campo y ver un poco de, pues, el estadio, la construcción que tenemos aquí en esta parte de Sonora. Justamente para conocer el corazón beisbolero de esta ciudad. Como otras regiones del norte mexicano, el deporte predilecto es el béisbol. Y el equipo local, los Mayos de Navojoa, no se quedan atrás contra las instalaciones que en su momento conocimos en la vecina Ciudad Obregón. El estadio Manuel Ciclón Echeverría, que a inicios de 2022 tuvo una gran remodelación, fue nombrado así debido al homenaje de un gran jugador de béisbol local. El equipo local es integrante de la Liga Mexicana del Pacífico y cuenta con 2 campeonatos en la misma liga, siendo el último alcanzado el de la temporada 1999-2000. Volvemos al corazón de Navojoa para conocer la parroquia del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, un lugar de culto situado a tan solo una cuadra de la plaza principal de Navojoa, conocida como 5 de Mayo. Tuvo sus orígenes a inicios del siglo XX y, aunque no se encontraba completamente construida, celebró su primera misa en mayo de 1920. Los trabajos de su construcción fueron detenidos durante el periodo de la Guerra Cristera, una rebelión causada por la aplicación de disposiciones seculares por parte del gobierno mexicano. Durante ese tiempo, algunos manifestantes tomaron las imágenes de los santos de la iglesia y los destruyeron. La construcción se renovó después de este periodo y se completó finalmente en diciembre de 1957. Actualmente, este es el templo más representativo de la ciudad y ayuda bastante la ubicación en el centro de la misma Navojoa. Y así, partimos de Navojoa apuntando a nuestro siguiente destino. Y es que Sonora es un estado al que siempre amo volver. Y siendo que uno vuelve a donde es feliz, toca regresar a uno de mis lugares favoritos de todo México, San Carlos, una comunidad definida por la relación que guarda con el Mar de Cortés y las increíbles y pintorescas postales que le regalan a todo el que quiera perderse un rato por Sonora. Pero, de momento, no te cuento más y me despido, no sin antes recordarte que, por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por México y el mundo, te suscribas al canal y no te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejar tus comentarios. Gracias por vernos.